Así se ven deliciosas. No, pero papá no come niños. Papá no come niños, pero Scrooge sí come niñas. ¡Ah! ¡No me abato! Entonces seguiré con un delicioso niño. Miren de tu hermano. Miren. Ese es un librazo. Un librazo. Te va a encantar, hijo. A ver, enséñamela. Ven. Cuentos de Navidad de Charles Dickens. Para que conozcas la historia del malvado Scrooge. Si tienes historias, hijo, jamás te vas a sentir solo. ¿Y este es Scrooge? Él es Scrooge. Hay que empezar a leerlo, ¿no? A ver. A ver. Tan mal, ¿no? Tengo miedo, mami. No, miedo porque, mi amor, si solamente una casa. Ajá, una casa horrenda. Miguel. No sé por qué nos tenemos que mudar con la tía Ruth. Pues porque es lo único que nos queda, mi amor. ¿Y mi papá? ¿Por qué no vino? Pues porque tu papá se tuvo que ir y te prometo que lo vamos a encontrar. ¿Y robó mucho dinero? No. No robó nada. Esto es una mentira. Ya te lo había dicho. A ver, ya no empiecen a pelear porque... No solo llegan tarde, sino que llegan gritando. Sí, perdón, lo que pasa es que el camión se retrasó y había muchísimo tráfico. No me interesa. Yo soy una mujer muy ocupada y necesito dormir. Sí. La puerta de esta casa se cierra a las 8 en punto. No va a volver a pasar. Muchísimas gracias por recibirnos. Lili, Ever, saluda a tu tía. No quiero. ¿Cómo que no? Saluda a tu tía, es la hermana de tu papá. Media hermana. Y no me tienes que saludar. Entren. Sí. Tú, niño, cierra la puerta. Hace frío, a ti te voy a preparar un té. Gracias. Pues si se te ocurre enfermarte de gripa, yo no te pienso cuidar a tus niños. No, eso no va a pasar. Hola. Hola. ¿Tienes frío? Yo tampoco tengo casa. Puedes entrar pero sin hacer ruido, ¿ok? Vente, vente. No quiero que la tía Ruth te vea. Tiene cara de que come perros. Esta sí la voy a imprimir, porque después uno no las imprime y nadie las ve, ¿no? Las guardas en el cel y nada. Mira, ¿a poco no salieron guapísimos? Sí. ¿Verdad que sí? Ven, acompáñame. Ay, ahorita les traigo su chocolate. Ah,
yo chocolate, oímos bien, Lili. ¿Tú pediste chocolate? Yo también pedí chocolate, tú pediste chocolate, todos pedimos chocolate. ¡Queremos chocolate! ¡Eso! Ay, a ver, ¿cómo vas con el cuento que te regalé? Bien, pero es muy triste que al señor Scrooge no le guste la Navidad, ¿no? Sí, tienes razón, pero ¿sabes qué nos enseña la tristeza? ¿Qué? A valorar lo que tenemos. A ver, ¿cómo vas? Alguien está tocando la puerta y mi papá no está. Ay, Carlos. No, no está, ya lo busqué por todas partes. No, 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 ustedes espérenme aquí. Espérenme. ¿Pero quién es? ¿Por qué tocan así? Por favor, váyanse, les pedí que se quedaran adentro. ¿Dónde está mi papá? No, mi papá no está. Miguel, llevan a tu hermana. Miguel, que lleves... ¡Miguel! ¿El señor Carlos Torres está? ¿Quién lo busca? Mi papá. ¿Se encuentra el señor Torres, señora? No, no está aquí. ¿Qué podemos hacer? Tenemos una orden de aprehensión contra el señor Carlos Torres. ¿Una orden de aprehensión? Mamá, ¿dónde está mi papá? ¿Lo están acusando de robo? Mi querido Miguel, perdóname por no haberme despedido de ti, de tu madre y de Lili. Sé que estás muy chico para entender, pero lo tuve que hacer, hijo. Tuve que desaparecer. Lamento mucho no haberme podido despedir de ustedes. Ustedes son lo más importante en mi vida. Quizá estés muy chico para entender, pero alguien robó mi identidad, hijo, hizo algo malo. O sea, se hizo pasar por mí. Alguien que me conoce. Alguien que sabía perfectamente que podía hacer trampas con mi nombre sin que yo me diera cuenta. Y después esperar a que la policía viniera por mí. Alguien que está muy cerca. Podría ser alguien de mi propia familia. Pero Miguel, no me odies, hijo. Tu hermana y tu madre, y tú son lo más bello que tengo en mi vida. Los amo. Pero tengo que irme por un tiempo. Te ama tu padre. ¿Qué es, mamá? La comida, mi amor. ¿Necesitas algo? No, nada. ¿No? ¿Ya terminaste la comida? En esas estoy. Ya veo que te están quitando el tiempo. No, si Lili ya sabe ir a jugar, ¿verdad, mi amor? Sí. ¿Y esto?
¿Para qué te estoy preparando estos tés si no te los vas a tomar? Ay, lo que pasa es que ya no me los tomo porque como que me estoy sintiendo muy mal. Sí, 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 por eso te lo preparé, ¿eh? Pero ahorita que termine de picar. De una vez, toma tres. Otro traguito. He dormido, me cayó bien. Mamá, la tía Ruth fue la que le hizo trampa a mi papá. ¿Cómo? Sí, fue ella. La acabamos de escuchar. Ay, perdón, señora. Soy María. Mucho gusto. Mucho gusto, María. Mamá, tienes que creernos. Solo necesitamos una prueba. Si pudieras escuchar lo que acabamos de escuchar. Claro que te creo. Siempre te voy a creer. ¿Mm? Ay, me sigo mareando. Te voy a cuidar mientras mi papá no está. No te preocupes, mi amor. Solo necesitamos una prueba. ¿Me puedes prestar tu celular? Pero no tiene datos, ¿no importa? No, no importa. Gracias. Mami, ya cura. Vente, Hércules. Ya me voy a curar, mi amor. Oye, ¿y para qué quieres el celular? La tía Ruth va en la mañana al mercado. ¿Y? Tengo una idea. Ok. ¿Mamá? ¿Mamá? Mamá, mamá, ¿qué tienes? Andas rara desde hace unos días. No, nada más estoy cansada, mi amor. El que está bien raro y muy triste eres tú, ¿eh? Es que todos los días le llamo a mi papá y no me contesta. ¿Cómo que hablas a tu papá? ¿Tú tienes un teléfono? No, en el café internet. En el café internet. Mira, me la dejó en mi libro. Dice que alguien le hizo trampa y que se hicieron pasar por él. ¿Desde cuándo tienes esto, Miguel? ¿Has hablado con tu papá? Ya te dije que no me contesta. Le marco siempre y no entra la llamada. A ver, vamos a cafetería. No, hoy no abren. Pero vamos mañana. ¡Ay! Mamá. Ah. Mamá, ¿estás bien? Sí, estoy bien, nada más. Necesito descansar, mi amor, no te preocupes. Vamos a la casa, ¿sí? Mañana vamos a hablar al café internet. ¿Quién es? Dice que no pierde la esperanza, pero ya no sé qué hacer. Noche de paz. ¿Él? Noche ¿quién es? Noche de amor. Miguel, no veo nada. Ese de allá. No, Miguel, sí, vámonos a la casa. Es que, no sé, me estoy enfermando de algo. No sé de qué, me siento rarísima. Únete al abrazo. Estabas tramando. Bueno, es más, me querías envenenar con tecitos de malas hierbas. Qué pena, ¿no? Que no tengan evidencia y que nadie les va a creer nada. Yo creo que sí. ¡Dame eso! ¡Me grabaste! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¿A dónde vas? ¿No quieres un tecito? ¿Qué traen, chamacos? ¿Qué pasa? Parece que vieron un fantasma. Peor, una bruja. Ay. No, ¿qué culpa tienen las brujas? Pero digan, ¿qué pasa? La primera vez que lo haces está bastante bien. Él lo hizo, de verdad. Sí, está delicioso.
delicioso el ponche. ¿El ponchecito? No, tantito, no, para que me mando. ¿Cuál es? Mira cómo nos quedó. Mira. Oh, mira, un regalo para ti. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ay, así no, ábrelo. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿A poco tú también puedes verlo? Pues si lo vi, pues si no, ¿cómo lo hubiera hecho? Pensé que solo los niños. Si es que yo tengo alma del niño. Es que como alma de una cuenta. Pero está hermoso. Pero no sé qué. Que tenía la nariz roja como una grana y un brillo singular. Todos sus compañeros. ¡Papá! Extrañé. No, 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 ni se te ocurra. Bueno, sí, sí, sí. ¿Qué se te ocurra? Les tengo una noticia. Casi nada, solo media salchicha, ¿verdad? ¿En serio? Pues con razón están tan flacos. Muchísimas gracias. Y nos ponían a lavar el excusado con nuestro cepillo de dientes. Y luego le dábamos de comer a las gallinas a las 6 de la mañana. ¿Y le cepillaban los dientes a las gallinas? No, porque te traje un ponche. Uy, qué rico, muchas gracias, mi amor. Oigan, ¿entonces qué? ¿Ya se quieren regresar a la casa? Sí. ¿En serio? Pa, ella es mi amiga María. Ella fue la que me ayudó a todo. María, mucho gusto y muchas gracias por haber ayudado a mi hijo. Por nada, mucho gusto, señor Carlos. Y creo que puede ser parte de la familia. Parte de la... ¿En serio? María, ¿te gustaría ser parte de nuestra familia? ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Mira! ¡Yo tengo hermanita! No, no, bueno, definitivamente esta va a ser la mejor Navidad para todos. Ya sé. Ah, y por cierto, ya tenemos perrito. Se llama Hércules. No, ¿perrito? Mi amor, sí, porfa, sí, se llama Hércules. Bueno, sí, sí es Hércules, sí. Y el Hércules, no, no, ¿cómo que el Hércules también? No, 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 no. Es Hércules. Es Hércules, sí, sí, lo posible. Sí. Mis tres hermanitos. Hércules tan bonito y calientito. Ciudad, todos bailan este compás. Jingle bell, van a empezar los cascabeles de Navidad. Los enanitos las hacen sonar al compás del rock. ¡Qué alegría! ¡Cómo brilla la nieve en la ciudad! ¡Qué alegría! Noche y día. Cantaremos hasta la Navidad.